conferència aquella després de començar l'any, per tant, felicitar-vos el nou any 2019. I bé, comencem, ara veureu, en una conferència pues, realment extraordinària i en un tema, com sabeu, molt, molt actual. El professor que s'encarrega de fer la conferència avui és Emilio Soria Olivas, és llicenciat en físiques, premi extraordinari i doctor en enginyeria electrònica. Actualment és catedràtic de la nostra universitat en el Departament d'Enginyeria Electrònica de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, on imparteix assignatures d'aprenentatge màquina aplicada en medicina i també és director del màster en Ciències de Dades de la Universitat de València, així com codirector de la Càtedra de Govern Obert, Participació Ciutadana i Dades Obertes. Té publicat 80 treballs en revistes indexades amb JCR i més de 200 contribucions a congressos nacionals i internacionals i també 20 capítols de llibres. Tots treballs relacionats amb l'anàlisi avançada de dades i a més ha participat en més de 30 projectes amb finançament tant públic com privat per al desenvolupament d'aplicació basades en dades. Pertany a un grup de recerca que va ser el creador i va ser el director fins a l'any 2017 i com a especialista en ciència de dades és conscient que avui en dia s'ha de produir un enorme augment en la quantitat de conjunt de dades disponibles de qualsevol tipologia. Com a conseqüència, ens diu que aplicar tècniques per tal d'analitzar i extraure informació d'aquestes dades ha esdevingut en una tasca crucial. L'anàlisi intel·ligent de dades obre una nova forma d'abordar problemes impossibles de tractar fins ara. I aquest procés és el que Emilio Soria, junt amb els seus companys del grup de recerca, realitza. Ocupar-se de l'aplicació de tècniques que provenen d'àrees molt diferents a problemes d'anàlisi de dades del món real. Gràcies al seu constant treball i d'investigació, ha aplicat amb èxit aquestes tècniques a una àmplia gamma d'aplicacions en medicina, farmàcia, en aprenentatge, en el processament intel·ligent de senyals biomèdiques, etc. Considera que és perillós ser un analfabet tecnològic i parla de la importància d'oferir formació en aquests àmbits que s'actualitzen constantment. Els canvis socials, econòmics i productius que a hores d'ara es produeixen, a més dels que podem preveure en els pròxims anys, tots estan guiats per les dades i els algoritmes. Per això, Emilio Soria ens convida a aprofitar el bon moment que viuen aquestes tècniques i els múltiples beneficis que poden extraure d'ells si s'utilitzen adequadament. Moltes gràcies per estar així. Moltes gràcies, Emilio, per acceder a dar-nos avui la conferència i quan quieras passamos a escucharte. Pues nada, muchísimas gracias. Yo como buen profesor universitario no podemos estar sentados. Entonces voy a ver si puedo poner la petaca en funcionamiento y ¿no? empezamos la charla. ¿Pero se me oye? ¿Me oís? ¿Y ahí? ¿Sí? Genial, estupendo. Pues lo primero es agradecer que hayan pensado en mí como persona que os pueda aportar algo. Entonces, en principio voy a contar estos dos términos que están muy de moda, que es el tema del Big Data y la inteligencia artificial. Entonces, la idea es que al final, más o menos, todos os llevéis una idea de cómo está el panorama actual de estas técnicas y también de lo que va a venir. Si alguno ha visto alguna de mis charlas, esta es una transparencia clásica. Siempre la pongo porque para mí es muy representativa de lo que está pasando. Esto es una película que salió hace unos años, La tormenta perfecta. El que la haya visto son un grupo de pescadores que salen a pescar y de repente se llama La tormenta perfecta porque se encuentran con tres huracanes y al final de la película, ya lo cuento, todos los pescadores mueren. Y siempre lo cuento porque es lo que va a pasar a día de hoy con estas tecnologías. Van a haber dos clases de personas, esto es como los unos y los ceros en informática.
automática. Van a ver las personas que se van a quedar así diciendo esta ola no va conmigo y les va a pasar encima la ola. Y luego van a ver las personas que van a sacar una tabla de sur y van a surfear la ola. Y no va a haber más. Pues, yo creo que esta charla es más para poneros a todos un poco en posición de lo que puede pasar. Entonces, el primer elemento que nos encontramos en esta tormenta perfecta es Internet. Aquí en Internet tenéis todos los elementos, digamos, un marco donde todo el mundo... Bueno, esto era para no poner nervioso al ponente. Conmigo no van a poder, o sea, que sin problemas. A lo que yo os estaba comentando. El tema está en que estamos ahora mismo en una tormenta perfecta en cuanto a toda la tecnología, elementos de la tecnología que se están juntando entre sí. Entonces, el primero que tenéis es el de Internet que os he comentado antes. Ahí todo el mundo vuelca pues todo tipo de datos. Cuelgas vivencias, cuelgas fotos, cuelgas vídeos, o sea, ahí cuelgas, digamos, pues casi todo el mundo, eso se está convirtiendo en un patio social más que otra cosa. Sí, segundo elemento importante, el tema del bajo precio de los sensores y los equipos. Ahora cualquier sensor que te coge cualquier tipo de señal, ahora después veremos un ejemplo de ese tipo de sensores, cuesta muy barato, con lo cual te permite coger datos en tiempo real de todo tipo de actividades, ya sean físicas o sean productivas. Tercer elemento en la revolución, temas de datos abiertos, redes sociales. El tema de redes sociales, pues si en Internet teníamos un sitio donde la gente volcaba pensamientos, aquí en redes sociales, pues ya sabéis el tema cómo está, y más sobre todo, tema de jóvenes donde ahí desarrollan toda su actividad. Lo más normal es encontrar a 5 jóvenes juntos, donde no se habla ninguno de ellos, cada uno con un móvil en la mano y entre ellos comunicándose entre sí. O sea que todo el tema de redes sociales, y son datos que se pueden cazar y que se pueden analizar. Siguiente punto sería el tema de los datos abiertos, que es un punto importante por el tema del gobierno. También lo comentaré a continuación todo esto, el tema de la participación y datos abiertos en el gobierno, importante. Esto sería toda la parte de datos, que a continuación analizaremos con más detalle. Y luego nos encontramos con otro bloque importante en esa tormenta tecnológica, que sería la parte de, bueno, ya tenemos muchos datos, pero ¿qué podemos hacer con ellos? Entonces, el primer elemento que nos encontramos es la alta capacidad de cálculo que tienen ahora mismo los dispositivos. Fijaros que a finales de los 60 subimos a la Luna con un dispositivo que tenía una capacidad que era del orden de cerca de 1.000 millones inferior a cualquier móvil que uno lleva en el bolsillo a día de hoy. Y subimos a la Luna con un cacharro de esos. Siguiente elemento, computación en la nube. Pues bueno, esto también es otro servicio que te lo puede ofrecer, por ejemplo, Amazon o Microsoft, que es, bueno, si tú no tienes un dispositivo, un portátil, un ordenador capaz de hacer esos cálculos que tú necesitas, pues tú contratas un tiempo de cálculo a estos proveedores y estos proveedores, nada, te dicen, mira, pues hacer este procesado de datos durante una hora te va a costar pues $1, $2, €1, €2, o sea, un precio irrisorio. Y último elemento importante en esta tormenta perfecta son los grandes avances en los algoritmos. Ahora mismo todas las grandes empresas, conforme van sacando algoritmos nuevos de procesado de datos, lo que hacen es abrirlos. De tal manera que a día de hoy cualquiera en cualquier lugar de la Tierra puede utilizar los algoritmos de Google, por ejemplo, para desarrollar sus aplicaciones. Ya veremos más adelante en la charla que esto que parece que Google son muy buenos y que lo dan todo sin así porque sí, pues la verdad es que Google lo da porque esos algoritmos lo único que lo mueven son los datos. ¿Y quién tiene más datos ahora mismo en el mundo tecnológico? Pues Google y empresas semejantes. Vamos a hablar de los sensores. Mirad, esto que veis aquí son las especificaciones de un sensor típico. He puesto Texas Instruments, no es que yo lleve, digamos, parte en esta empresa, pero cualquier empresa de dispositivos de sensores os podría ofrecer algo como lo que yo os he puesto. Esto es un sensor que, para que os hagáis una idea, tiene el tamaño de una moneda de 2 euros. Y en esa moneda de 2 euros recoge lo que tenéis ahí, que pues recoge la luz ambiental, recoge la temperatura infrarroja. Clásico problema de MasterChef, que te sale el cocinero y te dice, el cazo está a 150 grados, porque está recogiendo esa temperatura,
temperatura ambiental, tenéis tres acelerómetros en los tres ejes, tenéis un giroscopo, que es para un giroscopo, perdón, para determinar, digamos, momentos angulares, magnetómetro, presión, humedad, micrófono y un sensor magnético. Todo eso lo recoge un cacharro del tamaño de una moneda de 2 euros. Encima, ese cacharro o ese sensor se puede comunicar con el móvil a través de un protocolo que es el Bluetooth y encima se puede conectar por Internet. Toda esa tecnología encima te lo mandan con una batería. Pues todo eso cuesta $29, todo eso. Con lo cual, imaginaros, es un cacharro que te llega, lo desempaquetas, se conecta con tu móvil y desde el minuto cero puedes recoger todas esas variables que yo os comentaba. ¿Qué es lo que supone que la tecnología de los sensores haya bajado tanto? Pues supone el concepto que oiréis a alguno de vosotros, que es el Internet de todas las cosas. ¿Qué supone el Internet de las cosas? Pues es conectar todo a Internet. Cualquier máquina, cualquier dispositivo, nosotros mismos ponernos una pulserita y subir todos nuestros datos de nuestras bioseñales a Internet. Y entonces, para que os hagáis una idea, lo que las consultoras están manejando como cifra es que para el 2020 habrán 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Y todos esos 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet estarán generando datos. Y esos datos se podrán analizar y se podrán sacar conclusiones de esos datos. Para que os veáis, una comparativa curiosa es la que tenéis abajo, en la parte de abajo de la transparencia. El círculo blanco es la población de la Tierra, humanos. El círculo negro es el número de dispositivos conectados a Internet. Fijaros que en el 2005 el círculo negro era más pequeño que humanos en la Tierra, 500 millones, pero fijaros que en apenas 5 años, aquí ahí se duplica por un factor 25. O sea, el número de dispositivos por Internet en el 2010 conectados a Internet es mayor que el número de personas en la Tierra. En el 2015 se alcanza la cifra de 25.000 millones de dispositivos frente a 7,2 billones de personas, y en el 2020 nos vamos a los famosos 50.000 millones, que ya mucha gente está empezando a pensar que nos estamos quedando cortos, que son más de 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Cosa curiosa, pasa entre el año 2010 y 2015. En el 2011-2012 se llegó a lo siguiente. Hay diferentes tipos de diálogos. Está el diálogo humano-humano. Bueno, ahora mismo esto es un monólogo porque solamente hablo yo. Pero si ahora mismo estableciéramos una conversación, sería un diálogo humano-humano. Luego hay diálogos máquina-humano, que es cuando tu asistente del móvil te dice cita a las 10 de la mañana en tal sitio. Luego tienes un diálogo humano-máquina, que es cuando tú le hablas al asistente. Y luego tienes el cuarto tipo de diálogo, que es máquina-máquina, que es cuando dos máquinas se hablan entre sí y no hay ningún humano. Pues entre el 2011 y el 2012 habían ya más diálogos máquina-máquina que humano-humano. Y del 2011 hasta ahora han pasado ya 8 años. Con lo cual, imaginaros cómo está el tema de los diálogos de dispositivos, que al final son datos corriendo entre sí. ¿Qué pasaba? Fijaros, ya hemos hablado de dispositivos que cazan datos. Vamos a hablar de Internet. Eso que tenéis ahí es lo que pasa en Internet en un minuto. Para situaros, simplemente esto es muy fácil de manejar. Un año tiene 525.600 minutos, pero lo voy a poner fácil. Cada una de las cifras que tenéis ahí, pensad que son millones. Dividimos por 2 y son millones. Eso dicho así a bote pronto. Con lo cual, por ejemplo, en un año, si nos fijamos, por ejemplo, en los tweets, 481.000 tweets enviados, pues según la regla que os he dado, serían 240.000 millones de tweets en un año que se envían y que se pueden cazar y que se pueden analizar. 187 millones de mails enviados, pues según lo que os he dicho, sería la mitad, que serían unos 90 millones de millones, que esos son 90 billones de mails enviados. Y eso lo podéis hacer con todo el cuadro que os he puesto y os salen unas cifras que son, bajo mi punto de vista, apabullantes. Todo lo que tenéis ahí es información cazable y analizable.
Más fuentes de información. Los datos abiertos. Los datos abiertos, siempre que me dejan un micrófono, yo doy aquí siempre mi mensaje. Y cuando sale el tema de Open Data, siempre lo digo. O sea, el tema de los datos abiertos se ha puesto muy de moda por parte de los ayuntamientos, que todos se han puesto a poner como locos todos los datos disponibles en Internet. Pero la mejor manera de desinformar a la gente es dándole mucha información. O sea, es la manera más es la manera clásica y básica de engañar a la gente, que es yo te inundo de información y como tú te voy a apabullar de tanta información, tú crees que yo soy transparente, pero no soy transparente. O sea, los datos no son información. Los datos hay que masticarlos para que sean información. Entonces, bueno, pues ahí hay mucha fuente de información, pero esos son datos, no son información. Simplemente yo intento un poco contar mi opinión y para respaldar un poco mi opinión os he puesto varios ejemplos. Mirad, esto es una representación gráfica que los que trabajamos en datos lo llamamos como el holograma de los mil millones de dólares. Y consiste en lo siguiente. Eso que tenéis aquí, esos recuadros, son gastos que se mantiene, digamos, durante un año. Entonces, mirad, voy a ir situando porque creo que no se ve bien. Este pequeñito que veis aquí, este, ¿vale? Ese es el previsto que se iba a gastar en la guerra de Irak. Lo que se han gastado de verdad, este grande. O sea, todo el recuadro son 1.000 millones de dólares. Y dependiendo de la anchura del área, pues es más o menos el gasto. Esto que tenéis aquí es la deuda del continente africano mundial frente a lo que se han gastado en Irak. Esto que tenéis aquí son los beneficios de la OPEC, del petróleo. ¿Y sabéis cuánto se gastan en cambio climático, en los estudios de cambio climático? Esto. Esto es información, no son datos. Si yo esto lo hubiese puesto en una ristra de números, seguramente no lo hubieseis visto. Sin embargo, yo lo muestro así y ya todo el mundo se sitúa en lo que estoy diciendo. Otro ejemplo clásico de información. Esto aparece en un libro que se llama Dataclismo y aquí lo que se recoge es, pues bueno, opiniones de las mujeres de cuál sería la edad de su hombre ideal. Entonces aquí tenéis que las mujeres de 20 prefieren a los de 23, la de 21 a los de 23, la de 23 a los de 24, luego hay un rango de edad. Esta línea de puntos es cuando las mujeres prefieren de su misma edad. Hay un rango de edad de las mujeres donde las prefieren, digamos, de su misma edad. Y luego, conforme se van haciendo mayores, pues dicen, oye, pues de mi misma edad no, que están cascados. Yo ahí no me meto. Yo juicios morales no. Yo solamente analizo números. Bien, esta es la de los hombres. Bien, esto es... Esto es información. No voy a comentar nada, porque creo que es el momento. Vale, pues fijaros, lo que tenemos es, fuera broma, siempre uno utiliza este tipo de representación para relajar un poco el tema de los datos. Fijaros que lo que sí que tenemos es un gran volumen de datos y entonces aparece ahí el concepto del Big Data. El famoso Big Data, cuando hablamos de Big Data a día de hoy, es porque estamos manejando datos que en principio tienen las famosas tres V's, que si leéis algún artículo de Big Data os va a aparecer. Y las tres V's corresponden a las tres V's que tenéis aquí, que son variedad, volumen y velocidad. Entonces, para pensar en Big Data, por ejemplo, pensar en YouTube. Pues en YouTube, el servidor de vídeos, tenemos. Si vais a una página de YouTube, vais a ver que hay una variedad de datos. Podéis tener vídeos, podéis tener imágenes, podéis tener textos. Entonces sería la primera V, variedad, que es la que tenéis abajo. La segunda característica, el volumen. El volumen, imaginaros la cantidad de datos que tenéis ahí. Y entonces ahí tenéis, pues bueno, para haceros la cuenta rápida, tenéis megabyte, que son 10 elevado a 6. Cada uno de estos elementos son por 1000, 10 elevado a 9, 10 elevado a 12, 10 elevado a 15... bytes, o sea, son grandes volúmenes de datos. Y luego tenéis velocidad. La tercera V, cuando uno habla de Big Data,
es velocidad, es decir, los datos se renuevan muy rápidamente. Cualquier conjunto de datos que no tenga las tres V's no se considera que sea Big Data. Por ejemplo, cuando uno trabaja y le llega a alguien y dice, mira, tengo un volumen de datos que son una cantidad enorme de discos duros, pero los datos nunca varían, eso no es Big Data. Eso no es Big Data. O tengo, por ejemplo, datos que varían muy rápidamente, pero siempre son números. Tampoco es Big Data, porque no hay variedad. Entonces, uno normalmente habla de Big Data cuando se dan las tres V's. ¿Y el Big Data es importante? Bueno, vamos a verlo. Esto que veis aquí se conoce, son transparencias clásicas que se conoce como el panorama de Big Data. Eso que tenéis ahí era lo que tenía, aunque os aparece abajo un 2012, lo podéis ver abajo, siempre hace referencia al año anterior. Entonces, esto era el panorama del Big Data en el 2011. Entonces, cada una de esas cajitas corresponde a un tema determinado de ese Big Data. Pues, por ejemplo, tenéis empresas que se dedicaban al Business Intelligence, o sea, a sacar partido para las empresas de forma clásica. Pues bueno, está Oracle, tenéis IBM, tenéis ahí una serie de empresas. Empresas que se dedicaban a la analítica, pues tenéis Tableau y tenéis otra serie. Vale. Este es el panorama en el 2016. ¿Vale? A mí, de lo que más me sorprende, porque claro, uno puede decir, pues sí que ha habido número de empresas, pero a mí lo que más me llama la atención es el número de cajas diferentes. Porque tú puedes estar en un sector de negocio que mueva mucho negocio y entonces ahí se meten muchas empresas. Pero lo que sí es llamativo es que haya ese cambio tan brutal, lo vuelvo a poner, en el número de cajas. Fijaros que en el 2011 había pocos bloques bien definidos, en el 2016 fijaros todo lo que hay. Y os podéis imaginar, la del 2017 no la he puesto, pero vamos, es muchísimo mayor. Luego el Big Data está generando, sobre todo, nuevos negocios donde antes ni se planteaba. Y esto está creciendo a unas velocidades muy grandes. Para que os situéis de cómo está la tecnología, os he traído esta transparencia y comentaros cosas curiosas. Por ejemplo, la que tenéis en la parte del 28.450, no sé si se ve bien, pero eso es, digamos, el factor, digamos, de lo que costaría más barato un gigabyte desde el 93. Para situarnos, en el 93 yo me he comprado un Maserati por 300.000 euros y a día de hoy me lo compraría por 10. Es decir, yo me podía comprar un Maserati. Si la industria automovilística fuera equivalente a la informática, yo me podría comprar un Maserati de 300.000 euros en el 93 por 10 euros. Siguiendo con ese símil, lo tenéis abajo. Haciendo una estimación de lo que costaría, digamos, un dispositivo equivalente a un iPhone en el 90, un iPhone en el 90 costaría 50 millones de dólares. Un iPhone en el 90. O sea, que imaginaros, digamos, la potencia de cálculo a la que estamos llegando. Más numeritos que aparecen ahí interesantes. La velocidad del coche, el que tenéis abajo. Si la industria automovilística hubiera evolucionado igual que ha evolucionado la informática, los coches podrían ir ahora mismo a 420 millones de millas por hora. Es decir, tú llegas el fin de semana y dices, oye, ¿nos vamos de fin de semana a Marte? Venga, pues vámonos. Si podemos ir y volver en el fin de semana, si tal como va el coche, bueno, depende si es gasolina o diésel, pero yo creo que nos da tiempo. Y luego, sobre todo, otra cosa importante en la última columna, ese cero dólares que tenéis ahí, que es uno de los elementos de desarrollo de la inteligencia artificial que hablaremos después, es lo que cuestan las herramientas más avanzadas de desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Eso que veis ahí como TensorFlow, Keras, CAFE, Theano. Esas herramientas implementan los sistemas más avanzados de inteligencia artificial a día de hoy y son gratuitas. Venga, vamos a hablar, ya hemos hablado un montón de datos, vamos a cambiar un poco el tercio y vamos a ver qué tiene que ver el tema de la inteligencia artificial con el tema de los datos, porque yo os he puesto los dos hitos porque están directamente relacionados y vamos a ver por qué están relacionados. El problema clásico que yo utilizo para explicar el tema de la inteligencia artificial cuando voy a una de estas charlas, que es imaginaros que yo llego y os digo, vamos a hacer un sistema reconocedor de gatos en imágenes. Entonces, mi problema es,
saber si una determinada imagen, como las que tenéis aquí, pues hay un gato o hay otro cualquier animal. Entonces, hace unos años, sin inteligencia artificial, ¿esto cómo funcionaba? Pues tú sentabas a tu lado a un ingeniero de software y ese ingeniero de software se ponía a escribir reglas, que es la cajita esta rosa que veis en la diapositiva, se ponía a escribir reglas del tipo: un gato es un animal con cuatro patas. Primera regla. Segunda regla: un gato es un animal que le salen pelos en la cara. Tercera regla. Entonces tú ibas evaluando esa serie de reglas. Entraba un tigre y como se parecía al gato, pues entonces seguramente fallaba. Entonces al ingeniero software le tocaba escribir más reglas. Un gato es pequeño, no es grande. Y así, digamos, hasta tú ibas ajustando el modelo, pero ahí había conocimiento humano. ¿Cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial a día de hoy? No necesitan reglas. Lo único que necesitan son datos. Entonces, a día de hoy, un sistema de inteligencia artificial, un reconocedor de gatos, es: te coges miles o millones de fotografías de gatos, también depende de la precisión que tú quieras alcanzar, y tú eso se lo vas pasando a un algoritmo matemático que con poquito intervención humana, con poca intervención humana, él es capaz de aprender, digamos, cuándo hay un gato y cuándo no hay un gato. Es decir, ahí el diseñador humano pierde bastante, ya no tiene que poner ninguna regla, sino que ya es un problema de ajuste de modelos matemáticos. No sé si aquí hay algún ingeniero matemático, seguramente sí, pues es el mismo problema de ajustar una línea recta. Tú cuando ajustas una línea recta tienes un conjunto de puntos, que intentas que, digamos, tu modelo pase por ese conjunto de puntos, pues aquí es el mismo problema. Entonces, simplemente irle dando datos hasta que el algoritmo, justamente, entre comillas, entiende lo que es un gato. ¿Y esto funciona? Venga, vamos a ver si funciona. Esto que veis aquí es una competición clásica. Es una competición clásica que está compuesta por 15 millones de imágenes de alta resolución y 22.000 categorías. Hablando en castellano antiguo, es lo que tienes aquí, en estas fotos. Y en estas fotos el problema para el sistema experto es determinar qué aparece en las fotos, ¿vale? Los humanos, en este conjunto de datos, tenemos un error que oscila entre el 4 y el 5%. Depende del humano que le preguntes, pero bueno, estaríamos hablando de un 4 o 5%. Vale. No sé si se... no se corta, aquí no se corta. En el 2010, utilizando, podríamos decir, técnicas de inteligencia artificial de las antiguas, se llegaba a un error del 28%. Y fijaros, a partir del 2012 hay un decrecimiento importante. Hay un decrecimiento importante, fijaros que también las curvas cambian de color, porque se aplican las técnicas de inteligencia artificial más modernas, pero que son básicamente lo que yo os he dicho antes, un problema de ajuste de modelos matemáticos. Y bajan al 16. En el 2013 bajan al 12. Y fijaros que en el 2015 bajan al 3,6. En el 2015 ya hay sistemas de inteligencia artificial que ven mejor que los humanos. Y a partir de ahí vuelve a bajar. Si no recuerdo mal, en el 2018, en marzo, en esta competición ya se alcanzaba un 2%, con lo cual estamos a la mitad de error de un humano en este conjunto de datos. Luego, los sistemas de inteligencia artificial ya ven mejor que nosotros. Esto que veis aquí, y también para que veáis, digamos, cómo está a nivel de recursos, en esta página web que veis aquí abajo está todo el código necesario de lo que yo voy a enseñar. Es decir, si yo quisiera implementar esto en cualquier ordenador, me iría a esta página web, cogería este código y lo podría implementar. ¿Cuánto me costaría? Pues como dice el anuncio de cierta tarjeta que no lo voy a decir aquí, nada. O sea, sería gratis, ¿vale? Bien, mirad, esto que veis aquí es un reconocedor a tiempo real de secuencias. En tiempo real está segmentando la secuencia y la está etiquetando. Si os fijáis, en cada segmentación va poniendo, digamos, lo que es. Os habéis fijado, ha aparecido el teléfono móvil y es en tiempo real, va segmentando la imagen y lo va etiquetando. Y vuelvo a repetir, este sistema es, te lo bajas y lo puedes poner a funcionar sin ningún problema. ¿Vale? ¿Hay alguien en esta sala que sería capaz de segmentar, etiquetar una
imagen de este estilo a esta velocidad. Vamos a hablar de otro problema. Reconocimiento de voz. Clásico problema que te llaman, hay ruido y que no sabes lo que te están diciendo. Es un problema clásico también en sistemas de inteligencia artificial. La roja somos nosotros, los humanos, 95% como precisión en esta base de datos, y la violeta es los sistemas de inteligencia artificial. Fijaros que se corta en el 2017. ¿A que no sabéis qué ha pasado en el 2018? ¿Os lo imagináis? Los sistemas de inteligencia artificial nos han superado. Luego, los sistemas de inteligencia artificial ya ven mejor que nosotros, ya reconocen imágenes mejor que nosotros, ya oyen mejor que nosotros. Venga, siguiente problema. En este de reconocedor de situaciones es cuando te ponen una foto delante y te preguntan, ¿tú en esta foto qué ves? Pues bueno, yo aquí veo a dos niños jugando al tenis y hay un sol radiante y aparecen unas nubes. Sería reconocer un poco en esa foto situaciones. Cuidado que la escala engaña, porque fijaros que pone agosto del 2015, enero del 2017, o sea, no son años, junio del 2017, noviembre del 2017, y fijaros cómo lentamente los sistemas de inteligencia artificial, que es el morado, han ido subiendo. ¿A que no sabéis qué ha pasado en marzo de este año? Vale, siguiente joya de la corona. Estos son los sistemas se conocen como sistemas de aprendizaje reforzado. Y estos sistemas de aprendizaje reforzado, vamos, llevan en boga o han salido en plan impactante en inteligencia artificial los últimos 5 años. Estos han salido porque esta compañía que os pongo aquí, Google DeepMind, primero se llamaba DeepMind y eran 5 doctorandos en Londres que llevaron su trabajo a una conferencia y Google lo vio. Entonces, como Google no tiene un pelo de tonto, es totalmente contrario a mí, pues lo compró por 500 millones de dólares a una empresa que lo que llevó, os digo literal, colocaron el stand, esto que veis aquí abajo, colocaron un stand en una conferencia de redes neuronales donde habían 40 juegos de los 80, no sé si alguno de vosotros ha llegado a jugar a este. Este consiste con la bolita irse cargando los ladrillos que tenéis arriba hasta que te los cargas todos, eso era un juego. Pues juegos de los 80... se lo llevó allí y su sistema, vamos, barría a los humanos. Entonces, cuando tú analizabas esto, lo que había detrás de algo tan simple y tan inocente era un sistema de optimización a largo plazo. Y esto, dicho en castellano antiguo, son problemas en los cuales tú tomas una decisión y esa decisión impacta en la siguiente. Esa decisión impacta en la siguiente. Esta impacta en la siguiente, pero tu fin es optimizar una recompensa a largo plazo. Ejemplo. Nosotros cuando nos ponemos enfermos, vamos al médico. ¿Qué hace el médico? El médico te da un tratamiento que impacta. Dependiendo de su decisión y cómo tú vayas reaccionando, te tiene que cambiar el tratamiento. Te tiene que cambiar el tratamiento y el final último es optimizar que tú te pongas bien. Alguien que hace una campaña de marketing, lanza su campaña de marketing, ve cómo funciona y la mejora. La optimiza, la va cambiando y su recompensa a largo plazo es optimizar esa campaña de marketing. Cuando uno se pone a analizar, hay un montón de problemas cotidianos que responden a este modelo. Y lo que compró Google, que lo vio en el momento que vio esos videojuegos, se dio cuenta, fue justamente ese tipo de cosas. Cualquier sistema experto en medicina en los próximos años seguramente va a tener gran parte de este tipo de aprendizaje. Luego Google no hizo una mala compra. ¿Qué le sirvió a Google? Pues le sirvió esa compra que hizo con ese tipo de algoritmo. A los 2 años de su compra le permitió ganar al campeón mundial de Go. Para que os hagáis una idea, siempre que uno habla de juegos así de inteligencia artificial, piensa en el ajedrez. Pero el ajedrez son 10 elevado a 48 posibilidades, un 1 y 48 ceros. El Go son 10 elevado a 140 posibilidades, un 1 y 140 ceros. Con lo cual el nivel de complejidad del Go era muchísimo mayor. Entonces, bueno, pues ahí demostraron la potencia de estos algoritmos. Esto que veis aquí fue otra cosa también que lo consiguió Google con este tipo de aprendizaje. Y lo que hizo Google fue intentar, digamos, quitar a los humanos del bucle. Entonces, la línea verde, sí, se ve como verde, es el nivel del campeón mundial de Go, que fue, digamos, la primera vez que ganó, digamos, un sistema experto de Google al
algún humano especialista en Go. La línea azul fue cuando diseñaron la gente de Google un sistema experto que ganó ya no solamente al campeón mundial, sino que también ganó a un grupo de jugadores expertos. O sea, jugaba el humano con un grupo de expertos contra el sistema de inteligencia artificial. Pues luego lo que hizo Google fue, vamos a quitar a los humanos de en medio. Él lo que hizo fue, construyó una serie de sistemas expertos en base a los humanos. Hizo que esos sistemas expertos jugaran entre sí y con el resultado de las partidas de esos sistemas expertos jugándose entre sí, entrenó a otro sistema de inteligencia artificial. Fijaros que ya no hay ningún humano. Es simplemente sistemas de inteligencia artificial jugando entre ellos que enseñan a otro sistema de inteligencia artificial. Esto que vais a ver es la evolución, si me deja, es la evolución de ese sistema que empieza a aprender. Al principio no sabe nada y fijaros, al cabo de 3 días, sin saber nada, pero enseñado por otros sistemas de inteligencia artificial, ya gana el campeón mundial y al cabo de 21 días gana el campeón mundial y a un grupo de expertos. El sistema que mejor juega algo en la Tierra a día de hoy es un sistema de inteligencia artificial. Más cosas que hemos conseguido en el 2017. Os pongo en el 2017 porque hay dos puntos que yo quería, digamos, destacar, que es el tema de la clasificación para tumores, en cáncer de piel. O sea, fue un trabajo en el cual un sistema experto barrió a un grupo de expertos humanos, a 21 en total, o sea, 21 dermatólogos frente a un sistema experto, y el sistema experto los barrió en diagnóstico. Y luego, otra cosa que quería destacar es el tema del póker, que alguien puede pensar, ¿y por qué destaca el tema del póker? Porque en el póker se refleja una cualidad muy humana, que es el mentir. Si en el póker no mientes, pierdes. Si en el póker estás todo el día perdiendo, tirando faroles, pierdes. O sea, la cualidad es tirar faroles cuando toca y enganchar al otro en faroles cuando toca. Entonces, pues bueno, un sistema de inteligencia artificial barrió también, digamos, a jugadores profesionales. Joya actual de la corona en inteligencia artificial, lo que tenéis aquí. Se conocen como redes adversariales generativas. Cuando te metes en faena es relativamente complicado, pero lo voy a poner fácil. Mira, aquí tenéis dos sistemas de inteligencia artificial que están compitiendo entre ellos. Tenéis un sistema que es el discriminador, que funciona como un policía, y el sistema que es el generador es el sistema que le quiere engañar, ¿vale? Entonces, este policía tiene que discriminar si los datos le vienen del mundo real o si es este que le está intentando tomar el pelo. Entonces, pues, por ejemplo, imaginaros que yo me centro en imágenes que contengan gatos, por seguir el mismo ejemplo que antes. Entonces, bueno, pues yo le paso a este una foto donde aparece un animal con 7 patas y dice, uy, uy, este me lo está generando este, que no es del mundo real. Y entonces, pues bueno, este le dice, esto no es del mundo real. Eso, hay una realimentación y a este le permite ir generando cada vez mejores imágenes de gatos. Entonces, es un sistema en cascada en el cual los dos van aprendiendo. Este va cada vez haciéndose más listo en cuanto a discriminar y este va haciéndose cada vez más listo en cuanto a generar. Y esto como funciona y la utilidad que tiene es en el momento que este es muy listo, ya puede empezar a generar cosas como datos reales. ¿Dónde se ha aplicado esto? Pues, por ejemplo, en el arte. Están aplicándolo mucho en temas de arte. Mirad, esto que veis aquí, cuando tengo que impresionar a alguien, me gusta empezar con esta diapositiva, porque estos cuadros que veis aquí, todos son sistemas de inteligencia artificial, donde, digamos, pintan, pues, o bien como Van Gogh, lo tenéis aquí, se le pasa una fotografía y lo pinta como si fuera Van Gogh, como Munch, como Picasso, este nunca me acuerdo, y este es fácil, que es Kandinsky y demás. Entonces, lo que él hace es, el sistema que yo os comentaba antes, este, pues tú lo que le vas a hacer no son pasándole imágenes de Picasso. Entonces, llega un momento en el cual este es capaz de generar esos cuadros como si los pintara Picasso. Y entonces te genera este tipo de cuadros. O bien le puedes enseñar cuadros de Munch, o bien le puedes enseñar cuadros de Van Gogh, y al final ese sistema de inteligencia artificial pilla ese estilo.
se ha hecho en imágenes, se ha hecho en texto, se le ha pasado, digamos, a ese sistema como si fueran sonetos de Shakespeare. Y cuando el sistema generador ha aprendido a generarlos, ha puesto en serios aprietos a especialistas en Shakespeare. Se ha hecho en vídeos, con coreografías de bailes, es decir, se le ha pasado al sistema discriminador si eran coreografías de bailes inventadas por el generador o coreografías de baile reales. Entonces llega un momento en el cual el generador es capaz de generar datos, digamos, o coreografías de baile como cualquier coreógrafo humano. Se ha hecho con noticias. Todo el tema este de las fake news viene por esto. O sea, ya hay sistemas que de forma automática te pueden generar noticias falsas. O sea que esto tiene una potencialidad muy fuerte. Frase para quedaros, porque este hombre es uno de los fundadores de, es uno de los pensadores más avanzados de inteligencia artificial, y esto es un eslogan que se repite mucho, que es: la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Y es lo que está pasando. Es la nueva electricidad por varias razones. Lo primero, porque, como comentaba antes, los principales programas que implementan sistemas de inteligencia artificial son gratuitos. Esto que veis aquí son los principales programas que nosotros utilizamos todos los días para generar este tipo de aplicaciones y son gratuitos. Esto que veis aquí, vamos a ir hablando de recursos ahora gratuitos y que uno puede utilizar y que hacen que esto crezca a una velocidad, pues, exponencial. Esto es un repositorio, el del gatito este, el del GitHub, donde tú aquí te pones a buscar términos y te aparecen programas que ya están implementados en relación a lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, mirad, el primero que os he puesto yo arriba, el AlphaGo, es, imaginaos que yo quiero replicar ese sistema experto que juega al Go. ¿Lo tengo que picar desde cero? No. Tú te vienes aquí, pones AlphaGo y resulta que te aparecen 261 paquetes o 261 programas que te los puedes bajar y ejecutarlos. ¿Que quiero montar una tienda online y quiero montar un sistema de recomendación como el que tiene Amazon porque me gusta? ¿Tengo que picarlo desde cero? No. Te vienes a este repositorio, pones sistemas de recomendación y aparecen 4.000 sistemas de recomendación que te lo puedes bajar y para, digamos, enchufarlo a tu tienda online. Y así con todo. Luego, fijaros, tengo las herramientas informáticas gratis. Si no quiero implementar nada, está casi todo implementado. ¿Qué más tengo gratis? La información. El ARCHIV.org, este repositorio que tenéis aquí, pues aquí es donde podéis encontrar los mejores tutoriales en temas de inteligencia artificial. ¿Cuánto me cuesta? Gratis. Esto que veis aquí son diferentes blogs que, digamos, que implementan cosas de sistemas de inteligencia artificial. Fijaros los temas. Por ejemplo, el de arriba. Algoritmos de clustering para segmentación de clientes. Es decir, yo tengo una base de datos de mis clientes y quiero ver qué tipo de personas me compran. ¿Tengo que hacer un análisis súper complicado de ese tipo de clientes? Pues no, resulta que en este blog tengo todo el código. O, por ejemplo, la parte de abajo. Una aproximación en aprendizaje máquina para construir un recomendador de hoteles. Y también está todo explicado desde el punto 1 hasta el punto final en este blog. ¿Cuánto me cuesta? Nada. Blog más, digamos, a mí más interesantes que me gustan, pues estos que tenéis aquí abajo. Medium está muy bien, es decir, si lo buscáis hay artículos de todo tipo, pero Medium está muy bien. Y el de Tower Data Science también está bastante bien en este tipo de temas. Luego hay uno, que ya su nombre indica un poco cómo está el autor, que se llama Sexo, Drogas y Datos. Es curioso, es interesante, pero vamos, es un poco de aplicaciones un poco más especiales. ¿Cuánto cuesta todo esto? Nada. Más cosas que no solamente no cuesta nada, sino que además, digamos, proporcionan dinero. Es lo que tenéis aquí. Esto que tenéis aquí es una página web muy famosa, se llama Kaggle, donde se suben datos para que la gente implemente sus sistemas de inteligencia artificial y resuelva los problemas que tenéis ahí. Entonces, cualquiera puede participar, te bajas los datos, los resuelves y si te quedas de los primeros, pues te dan ese premio. Para los que piensan que siempre ganan los norteamericanos, hasta hace un año y medio, la persona que más competiciones había ganado era un profesor de instituto cordobés, que en sus ratos libres se dedicaba a este tipo de cosas, le gustaba la estadística y los iba sacando. Otra joya de la corona es lo que tenéis aquí, que se conoce como aprendizaje por transferencia. En esto consiste en, bueno, imaginaros
que yo quiero poner un... Tengo un garaje. Venga, vayamos a un problema práctico. Tengo un garaje y quiero poner en mis cámaras un sistema reconocedor de matrículas. Entonces, un sistema experto, ¿lo tengo que construir desde cero? No. Hay unas técnicas que se conocen como aprendizaje por transferencia que consiste en lo siguiente. Tú puedes bajarte un modelo ya construido de una cosa general. Pues, por ejemplo, Google tiene un montón de modelos de reconocedor de imágenes. Esos modelos de reconocedor de imágenes lo reconocen todo. Entonces, en ese modelo que lo reconoce todo, yo puedo hacer nada, es simplemente darle una capa de pintura, es un poco más complicado, pero es darle una capa de pintura a ese modelo y, digamos, adecuarlo a mi problema. Es decir, ese modelo que lo reconoce todo, yo lo puedo, digamos, la última parte de ese modelo, adecuarlo a mi problema, que es solamente reconocer números, ¿vale? Eso se conoce como aprendizaje por transferencia y es lo que tenéis en esta diapositiva. Un ejemplo de aprendizaje por transferencia es lo que tenéis en este vídeo. ¿Os acordáis el reconocedor general que yo os he puesto antes que iba segmentando la imagen? Pues aquí lo que han hecho ha sido adecuarlo a este problema de Smart Cities. Y entonces lo que le han dicho es, en vez de reconocerlo todo, me tienes que reconocer los semáforos, el tipo de coches que pasan y si pasa una moto o no pasa una moto. Entonces eso que era general, pues ahora solamente lo ha convertido para la parte que le interesa. ¿Cuánto le ha costado generar ese modelo? Pues nada, bajárselo de Google y adecuarlo. Venga, vamos a las aplicaciones, que creo que ya más de uno se me está durmiendo. Y yo creo que con esto vamos a las aplicaciones y vamos a ver si esto sirve o no sirve. Venga, una empresa que casi nadie conoce. Vamos a empezar por ahí. Amazon fue de las primeras empresas que empezaron a aplicar sistemas de inteligencia artificial a sus modelos. Ya han sido, digamos, pioneros en todo. Entonces, cuando ellos empezaron a aplicarlo, ellos tenían un servicio de críticos para sus libros. En un año pusieron un recomendador, el recomendador este famoso que tú te conectas y te recomiendan, y en un año su cifra de negocio se incrementó en un 30%, cambiando los críticos por su recomendador. De hecho, ahora mismo están planteando lo siguiente. O sea, Amazon tiene, por una parte, los gastos de envío y, por otra parte, tiene lo que acierta su recomendador. Su recomendador ahora mismo lo tienen en torno a un 20%. Es decir, de todo lo que vende Amazon, un 20% son ventas debidas al recomendador. Pues cuando el recomendador aumente su tasa de acierto y cuando los costes de logística varíen, Amazon va a cambiar su modelo de negocio. A día de hoy es, yo te lo envío, no, perdón, tú lo compras y yo te lo envío, y en el momento que este recomendador acierte más y los costes de logística bajen, entonces va a ser, yo te lo envío y tú me lo compras. Es decir, dentro de unos años llamarán a la puerta de nuestra casa y dirán, traigo que una lavadora que ibas a comprar, pero que no sabías que la ibas a comprar. Yo siempre lo digo en mis charlas, yo no me reiría de un tipo que primero empezó a vender libros, le tacharon de loco cuando empezó a vender juguetes, ahora se ha metido en el tema de proveedor de servicios cloud y ha triunfado. Si dentro de unos años vuelvo a dar una conferencia, ya veréis cómo seguramente este tipo lo implementa, pero es que es cuestión de matemáticas. Si yo mando 10 lavadoras y de esas 10 lavadoras vendo 5 y me compensa mandar las 10, pues lo voy a mandar. Es así de sencillo. Entonces, dentro de unos años, igual nos llevarnos hasta las lavadoras a casa sin saberlo. Venga, más temas. Netflix. Netflix, no sé cuánto tiempo voy a... Netflix tiene también otro recomendador de proveedores. Ah, y yo creo que tenía más aplicaciones, pero yo creo que tampoco quiero aburrir más. Entonces, simplemente deciros todas estas empresas lo buenas que son, ¿vale? Cuando uno ve qué bueno es Google, qué bueno es Facebook, qué bueno es lo de las bolitas que nos permite jugar de forma gratuita. ¿Sabéis que en el 2016 la persona que fichó más científicos de datos en España fue la gente de las bolitas? Porque es un negocio.
Es decir, si yo soy capaz de, por ejemplo, si es que no quiero señalar a nadie para que no se considere un ludópata, yo mismo. Si yo, por ejemplo, soy un ludópata y estoy todo el día con las bolitas y ya acabo con el tema de las bolitas y me matan todas, entonces, si hay alguien detrás de la maquineta que sabe que yo estoy enganchado a eso, va a decir, mira, te renuevo tres vidas por 20 euros. Ahora bien, si sabe que yo no juego casi nada a las bolitas y que lo voy a coger de vez en cuando, pues a lo mejor me dice, mira, por un euro y te doy 20 vidas. Entonces, es un negocio. Entonces, simplemente que tengáis siempre muy claro que cuidado con lo que es gratis. Porque nosotros tenemos una frase famosa que es cuando no sabes dónde está el negocio, es que el negocio eres tú. Y nada más, gracias. Tenía aquí muchas más, pero...